Capítulo tercero. Vuelo sobre la ciudad de la superficie. Nos reunimos en nuestro templo etérico para nuevamente emprender un viaje a la ciudad de luz de la comunidad Brother Veritus. Estamos ansiosos por la nueva aventura y así lo expresamos entre sí. Entramos a nuestra nave Merkaba grupal que estaba estacionada esperándonos en el jardín de nuestro templo. Esta vez hemos decidido entrar en el espacio-tiempo continuum del año 2300, en donde esperamos ver terminada la ciudad, por lo menos la de la superficie, para poder admirar sus campos de cultivo y hacer un sobrevuelo por su superficie. Entramos por la compuerta hiperdimensional y túnel del tiempo. Al final del viaje interdimensional, empezamos a sobrevolar el antiguo estado de Kansas. La vegetación es verde y abundante, cubriendo los destrozos dejados por grandes cambios terrestres y la acción de limpieza de la Madre Gaia sobre la superficie estadounidense. La cara de la Madre Tierra ha cambiado. El cielo es de un azul celeste con pocas nubes. A la distancia hacia el este, observamos la ciudad de luz, brillante como una joya luminosa. Es espléndida. Hay muchas naves extraterrestres de varios tamaños sobrevolando la ciudad y dirigiéndose al Ovipuerto. En cuanto se acerca nuestra nave a la ciudad, volamos sobre unas inmensas plantaciones de cultivo en las periferias. Son grandes extensiones de terrenos que están siendo cultivadas con toda clase de hortalizas y árboles frutales. Vemos a trabajadores recogiendo frutos y utilizando maquinaria agrícola, pero ya sabemos que son robots los que hacen esta labor. La ciudad está fortificada por una inmensa muralla que la rodea. Posee torres cuadradas de atalaya en sus puntos de entrada. Sabemos que hay dos en total, pero desde nuestro punto de observación solo vemos algunas, siendo que las otras están muy lejanas. Vemos tipis e indígenas celebrando en los campos. Están danzando alrededor del fuego con trajes de plumas y tocados con penachos emplumados de vistosos colores. Danzan al sonido del tambor mientras que pasan sus pies y piernas por las llamas sin quemarse. Es una muestra de respeto por el fuego sagrado de los elementales del fuego en la naturaleza, las salamandras. Algunos durante la danza introducen sus manos en la base de las llamas. Toman rescoldos de fuego y los alzan en adoración a las fuerzas calóricas de la vida. Sus manos se ven como antorchas de fuego, pero no parecen quemarse. Sobrevolamos ahora el Ovipuerto. Hay naves de diferentes tamaños aterrizando, y en el piso intensa actividad de seres de todos los tamaños y colores, desde Zeta hasta nórdicos y seres de gran altura. Están encargados de guiar naves a hangares de estacionamiento. Vemos a grupos de dignatarios bajarse de una de ellas. Así los juzgamos por sus exóticos atavíos de brillo dorado con capa y finas telas. Seguimos en nuestro sobrevuelo admirando la variada arquitectura de la ciudad, que va desde casas impresionantemente futurísticas hasta urbanizaciones de adobe. Algunas parcialmente construidas dentro de las peñas y accidentes naturales del terreno. Hay de todo tipo de construcción. Vemos copias de Stonehenge, de las pirámides de Yucatán, las pirámides del Sol y la Luna. Vemos el complejo arquitectónico de Giza del Antiguo Egipto, las tres pirámides y la Esfinge, y templos griegos y romanos como el Atenas Partenos de Acrópolis, como estaba el antiguo Atenas, y el templo de Olimpia, con el coloso Zeus, la estatua de Fidias. Apreciamos el Coliseo romano y el Hagia Sofía de Constantinopla. Todas estas edificaciones finamente pintadas y con la techedumbre intacta como recientemente construidas. Nada se ve en ruinas. Y a lo lejos, en la distancia, hacia el sureste de la ciudad, pueden verse una réplica del coloso de Rodas, Helios, el dios Sol, y del faro de Alejandría,
que sirve de faro o almenara de navegación sobre el río Lago Mississippi para ayudar a ubicar y arribar a la ciudad. Es útil en días nebulosos. Ambos monumentos están cerca de puertas de la ciudad y son una atracción turística obligada para visitantes y ciudadanos, y un buen lugar para picnics familiares, ya que cerca del tope del faro podemos ver una vista espectacular del puerto del Mississippi. El coloso de Rodas observa el Mississippi. El piloto de la nave nos dice que el coloso está cerca a la punta del distrito número 5. El faro de Alejandría cerca a la punta del distrito número 6. Y la Torre Eiffel cerca a la punta del distrito número 7. La Estatua de la Libertad está localizada también cerca de una puerta de la ciudad en la punta del distrito número 4 y se asoma al lago Mississippi. Nuestro piloto nos dice que esta estatua es la original que estaba en la isla Ellis. Fue rescatada del mar, reparada y traída aquí. Nueva York está bajo las aguas como lo están todas las líneas costeras de los Estados Unidos continentales. Hay muchos otros edificios, tales como el Taj Mahal, y monumentos clásicos de reproducción histórica que se encuentran tachonando la ciudad. Son muchos para enumerarlos a todos. Los mencionados aquí bastan como una pequeña muestra de lo que vemos en nuestro sobrevuelo y que son puntos turísticos importantes para explorar en esta ciudad. Algunos de los monumentos y edificios originales copiados aquí no existen en el planeta Tierra de la quinta dimensión. Han desaparecido a través de la historia, fueron destruidos o están bajo las aguas. Todos estos sellos distintivos históricos no están colocados al azar en la ciudad, sino que están localizados en específicos puntos que marcan la geometría metatrónica fractal del trazado de la ciudad. La fidelidad de las reproducciones de las piezas maestras arquitectónicas y los monumentos, cuando ellos estaban en su mejor estado de conservación, en su mejor momento histórico de preservación, fue posible con el viaje en el tiempo al pasado de la tercera dimensión del planeta para copiarlos fidedignamente mediante replicadores. Es impresionante el grado de detalle histórico y arqueológico que se ha puesto aquí, al reproducir con tal grado de precisión complejos arquitectónicos gloriosos de un pasado remoto. Pero la razón de construirlos fue para inspirar con ambientes apropiados el sueño de conquistar la sabiduría del ser interior, al darnos estos alrededores inspiración, tal como fue la intención de nuestros ancestros, quienes los planearon y diseñaron. Además, esta ciudad es un compendio histórico y sincrético de lo más granado y exaltado del planeta en los últimos 13 milenios. Recopila cultura en arte, arquitectura, ciencia, espiritualidad y esoterismo. En otras palabras, la ciudad entera es un monumento al potencial creativo humano y a la grandeza del ser humano en todas las épocas. La ciudad de la luz de la comunidad Brother Veritas desposa la sabiduría sin edad con las enseñanzas del futuro otorgadas a sus ciudadanos por las huestes celestiales y la hermandad galáctica de la luz. Esta filosofía está simbólicamente representada por estas réplicas históricas. Sobrevolamos la ciudad por sus avenidas principales y vemos el río de aguas vivas que recorre la ciudad de este a oeste y después en círculo, tal y como lo hemos leído en el plan de la comunidad Brother Veritas. Hay parajes hermosos en este río. Algunos se parecen a lugares selváticos con abundante vegetación, aves, animales conocidos y exóticos, y un ecosistema equilibrado. Vemos familias y amigos disfrutando de un baño. De lejos vemos el Palacio del Rey, el magnum opus de la Ciudad de la Luz, una impresionante obra arquitectónica de grandes proporciones con torreones y torres de atalaya de diferentes tamaños y alturas, y ubicada sobre un túmulo piramidal artificial de tierra. Vemos inmensas pancartas que descuelgan de los torreones.
nos acercamos a él sobrevolando la avenida Ashtar Boulevard y nos enfocamos de cerca para observar detalles. Dentro de la plaza central vemos otra plaza en forma de estrella de siete puntas que está localizada a una mayor altura. Dentro de esta plaza en estrella está el túmulo sobre el cual está ubicado el castillo o palacio. Los predios del palacio están situados en el centro de una inmensa plaza central circular con edificaciones gubernamentales. El túmulo tiene varios senderos en las laderas y parcelas de árboles y vegetación, y está murallado a todo su alrededor al nivel de la plaza, excepto en la entrada principal. Las arboledas dan privacidad, tal vez para una escapada del palacio a gozar un momento de soledad. El palacio está rodeado de un lago con hermosos pájaros nadando. Vemos delfines y cisnes, flamencos, pelícanos, garzas, patos y otras aves. Al otro lado del castillo se ve una isla dentro del lago como hábitat de las aves. Hay trabajadores cuidando de ellas. En ese lado vemos una carretera interna diagonal sobre la ladera del túmulo con puente sobre el lago y conecta las tres puertas privadas del castillo a nivel de la plaza. Notamos además que encima del túmulo y enfrente del castillo hay un puente levadizo que atraviesa el foso o lago del castillo y llega a sus puertas principales de entrada. Pero antes de llegar al puente, vemos escaleras de acceso a este que están ubicadas a ambos lados de un arroyo en cascada que sale del palacio. Llega al lago y después continúa de nuevo en cascada entre las escaleras que llevan desde la plaza al puente levadizo. El camino de la entrada principal, desde el piso de la plaza hasta las puertas frontales del edificio, está flanqueado por muros de manera que el público no se pueda extraviar en los jardines del túmulo y por privacidad del palacio. El castillo brilla, ya que sus muros externos tienen un revestimiento dorado brillante sobre el color azul real tradicional de esos muros. El azul real representa el cielo nocturno en el cual una nave estelar de la Federación Galáctica apareció como la estrella de Belén ante los tres reyes magos, cuando el rey de la paz, el maestro Sananda, nació en el planeta como Jesús de Nazaret. Esperamos en otro viaje visitar el palacio. Nuestra tripulación nos dice que quizás ya debemos regresar y que en otra ocasión nos llevaría a la Universidad Brother Veritas. Así que nuestra nave Merkava se dirige veloz al espacio exterior y entra por la compuerta estelar. Viajamos en el espacio hiperdimensional que nos llevará nuevamente a nuestro templo. Ahora sobrevolamos el templo etérico. Descendemos y nos posamos en su jardín. Salimos de nuestra nave e intercambiamos alegres nuestras experiencias. Le damos gracias al Padre Creador Cristo Miguel por haber autorizado y hecho posible este proyecto con nuestra ayuda como co-creadores de su reino. Que así sea y así es. Amén. Pregunta, señor Prada, ¿por qué la ciudad de Luz Brother Veritas tiene murallas? Luis Prada, todo lo que sigue el plan divino tiene control. Nada es dejado sin control. Las murallas son parte de la protección de la ciudad y la mantienen definida y aislada en las vastas extensiones y llanuras del estado de Kansas en donde está ubicada. Es un error pensar que no existe control en el universo y que prima el libre albedrío, el cual es solamente para la 3D como forma de experimentación. Fin del tercer capítulo.